que va a estar Muchas a cargo del doctor Marco Antonio Macavilca Cruz. El doctor Macavilca es médico psiquiatra, se formó en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en pregrado y también en la misma universidad en el posgrado. En su experiencia laboral, él es médico psiquiatra en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi desde el 1 de junio del año 2020 hasta la actualidad. El doctor Macavilca nos va a hablar sobre el siguiente tema: aspectos históricos de la clinoterapia. Adelante, doctor Macavilca, vamos a darle la opción de anfitrión para que pueda subir su Sí, presentación. buenas tardes, casi Puede buenas subirla. noches, con todos los miembros de esta honorable asociación. Nuevamente muy agradecido por esta oportunidad, al doctor Morales, bueno, y al doctor Stuck especialmente por esta mentoría, ¿no? Doctor Macavilca, disculpe, no se le escucha muy bien. Ah, a ver, un momento. Sí, por favor. ¿Se puede escuchar? Ahora sí. Ya, en un momento voy a reconfigurar mi. Ya, ahora sí. Buenas noches con todos los colegas, con todos los doctores, miembros de esta honorable asociación, especialmente, bueno, el doctor Stuque que me hizo la invitación, y el doctor Morales con el que también he estado conversando. Este es un tema muy interesante, un tema del que pude. Bueno, publicado un artículo el año pasado en coautoría, en colaboración con el doctor Stuki también, y bueno, y es gracias a este artículo que hago la presentación, ¿no? El tema es el de aspectos históricos de la clinoterapia, bueno, relacionado a la clinoterapia específicamente, digamos, al área de mi especialidad, y es sobre este tema sobre el que vamos a hablar. Primero, una frase que tiene, bueno, el alienista ruso Bernstein, que es: el régimen por el hecho es la última palabra del combate secular por la libertad y los derechos humanos del alienado. Esto en el sentido, bueno, en el sentido de la utilidad, en el sentido de todo la expectativa, perdón, de toda la expectativa que generó en su momento. El uso de la clinoterapia, ¿no? Parece que acá ha habido un error con el. Voy a dejar de compartir un momento y volver a. No sé qué ha pasado. Voy a volver a compartir. Como que paso la diapositiva, a ver. Ahí está bien, uno por uno. Sí, mejor creo. Ya, desde sus albores, la ciencia médica ha atendido a los enfermos con diversos tratamientos, entre los cuales el reposo en cama, el reposo en el lecho, bueno, sabemos que ha sido imprescindible desde Hipócrates y tiempos iniciales, ¿no? Eso es algo hasta obvio, se podría decir, ¿no? Pero el objetivo de esta exposición es mencionar la evolución histórica de este tratamiento para, bueno, en el campo de la medicina psiquiátrica o el tratamiento para los locos, para los insanos o los enfermos del alma, como se les llamaba, ¿no? Creo que voy a tener que ir diapositiva por diapositiva. Y vamos agrandando. Ya. En cuanto a la etimología, la clinoterapia proviene de la raíz griega clino, clinein, que significa acostar, reclinarse. Dicha raíz se evidencia en términos como inclinarse, proclive, declinar, y es más directa, bueno, la derivación de este vocablo en el término clínica, ¿no? Que es el lugar donde uno se acuesta, ¿no? O sea, acostarse, tomar reposo, reclinarse, ¿no? Brandán, que es un, bueno, psiquiatra argentino, en su tesis de 1901 define la clinoterapia entonces como el reposo del cuerpo o el reposo en el lecho, ¿no? Lo que se asemeja ciertamente al concepto de reposo absoluto.
De ahí el médico británico John Connolly se puede mencionar que fue el precursor del tratamiento en el lecho, en su indicación, ¿no? En estas formas de locura, ¿no? En estas formas de insanía o demencia. Se constituyó desde el año 1839 como el impulsor del principio del no restrain en el Reino Unido. Que decía este principio, el no usar, como dice su nombre, no usar sujeciones, no usar amarras, no tener contenido o amarrado al paciente, ¿no? Parte de ese movimiento también incluía, bueno, el uso de la clinoterapia, valga la redundancia, y también el concepto de reclusión, o seclusion en inglés, que es un concepto creado paradójicamente con la intención de liberar a los insanos, a los locos de la sujeción mecánica y de otras medidas coercitivas. Por ejemplo, hasta ese momento se podría decir que en algunos manicomios del Reino Unido, valga el ejemplo, bueno, tenían a los insanos, a los enfermos mentales con amarrados, en cadenas, en cepos. Lo que él propone es como esta reclusión, como esta seclusión en un espacio, un aire de aislamiento, en un espacio como en un cuarto, para que así no tengan que estar amarrados, sino que puedan estar, digamos, más libres. Un poco contradictorio, pero bueno, eso era lo que propuso Connell. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico, arquetípico, ¿no? De cómo podían tener a los enfermos mentales, en este caso dicen un maníaco, ¿no? Vemos pues el grillete que está amarrado, también había el uso de cepos, ¿no? O incluso de cajas donde podían permanecer por horas o días incluso, ¿no? Y acá tenemos a Connolly. Y acá tenemos a Connolly, bueno, y a su libre tratamiento de los insanos sin el uso de restricciones mecánicas, ¿no? O de sujeciones mecánicas. Pero fue el alienista belga Joseph Gislain quien impulsó ya el uso de la clinoterapia como una opción terapéutica en el resto de Europa y contribuyó sobre todo a su divulgación científica, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Él usó en los manicomios donde trabajaba, él era muy optimista respecto al uso científico que tenía la clinoterapia, que podía ayudar a curar a sus pacientes, que ya no se veían, mencionaba incluso, ya no se veían esos casos de psicosis o de agitaciones tan severas que se veían antes, y eran más calmados los cuadros de estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona literalmente, ¿no? Casi todos nuestros melancólicos están acostados, yo prescribo el reposo del cuerpo. La cama se da durante todo el periodo del mal, uno de los grandes recursos del tratamiento. Desde luego el paciente será acostado de noche y durante una gran parte del día y se levantará de tiempo en tiempo quedando sentado durante una hora o dos para acostarse de nuevo. O sea, se prescribía que esté durante todo el día y la noche, bueno, acostado en el lecho y que eso iba a ser parte del tratamiento, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante, había toda una explicación fisiológica para eso. Acá tenemos una foto ya de Gislain. En otros países de Europa, en Alemania, bueno, fue practicada por Henry Schleyer de Scheisser-Fock, Neisser, en Francia por Falret Padre, en Rusia también por Timofeyev, Gobseyev. En Estados Unidos, Weir Mitchell extendió su uso no solo, digamos, a los cuadros psicóticos, por así decirlo, o manías, o formas de locura como manías o melancolías que se llamaban en esa época, que eran, bueno, algo próximo a las psicosis francas, sino también a estados neuróticos, tales como lo que en esa época se llamaba la histeria, las neurastenias, y bueno, indicado principalmente a mujeres porque eran las que más se les diagnosticaban estos cuadros, ¿no? Mencionar que Mitchell también aplicaba, bueno, dietas, también aplicaba electroterapia a sus pacientes, ¿no? Con estos cuadros a los que también les recetaba la clinoterapia. Y una especie incluso de psicoterapia también, ¿no? En la que él tenía el rol central. En cuanto a unas latitudes, bueno, más cercanas, en Argentina, Domingo Cabret, director del Hospicio de las Mercedes, aplicó desde 1897, viniendo de Europa,
y a gran escala el tratamiento en el lecho, ¿no? Y Brandán, que trabajó en ese hospicio, bueno, publicó una tesis de titulación para su título de médico en 1901, ¿no? En Brasil, Juliano Moreira asumió la dirección del hospicio Pedro II en 1903, y algo similar a Cabrec, ¿no? Vino de Europa y también aplicó los mismos principios. Igual vemos el cierto desfase, ¿no? Que, bueno, fue a mediados del siglo XIX que se empieza a usar en Europa, y bueno, casi 40, 50 años demoró para que se empiecen a aplicar esas técnicas acá en Sudamérica, ¿no? Juliano Moreira desestimó el uso de chalecos, camisas de fuerzas y rejas, y promovió la clinoterapia y la filosofía del open door, con puertas abiertas. En cuanto a Perú, tuvo también su uso y su utilidad el asilo Colonia de la Magdalena, que fue el nombre con el que se fundó el Hospital Víctor Larco Herrera, que se inauguró en 1918, contó tempranamente con pabellones de clinoterapia, ¿no? Y en 1937, Baltasar Caravedo, otro insigne psiquiatra peruano, consideró el reposo en el lecho como uno de los tres pilares de la evolución de la atención de los alienados, ¿no? Junto a las políticas de open door, puertas abiertas y el non-restrain, ¿no? Todos eran parte de la evolución del tratamiento, ¿no? Que se dio, bueno, desde mediados del siglo XIX. En 1948, por ejemplo, la dirección del hospital, en un comunicado de la dirección del hospital Víctor Larco Herrera, solicitaba incluso la construcción de una clinoterapia para el mismo servicio con capacidad de 50 camas. Incluso casi 100 años después de que, bueno, la divulgara más o la empleara a mayor escala este Gisline, ¿no? Acá tenemos también una foto de, bueno, del año 1920 del Hospital Víctor Larco Herrera, que era el servicio de clinoterapia, ¿no? Acá mencionan el servicio de gratuito, ¿no? O sea, había un área específicamente para este tratamiento, ¿no? No obstante, no era el único tratamiento que había en esa época. A la par o posteriormente fueron surgiendo otras opciones terapéuticas importantes, entre ellas, bueno, la laborterapia, ergoterapia, que era la terapia por el trabajo. El mismo Larco Herrera tenía grandes áreas para estas, trabajar la tierra, tenía parcelas, ¿no? Áreas de panadería, una imprenta, no, o sea, era importante también la laborterapia. Y también empezó a usarse la malarioterapia, la insulinoterapia, bueno, de ahí, bueno, apareció el electrochoque y ya la psicofarmacología desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y todos estos métodos o tratamientos fueron desplazando poco a poco la clinoterapia en su sentido original, ¿no? En su sentido de tratamiento. Alrededor de la década de 1950, Honorio Delgado consideraba que el tratamiento psiquiátrico era casi nulo hasta comienzos del siglo y se reducía al empleo de sedantes, baños calientes, reposo en cama. Bueno, ese es el comentario que hizo el gran psiquiatra peruano Honorio Delgado. Como desestimando un poco ya para 1950 la utilidad o la vigencia aún de la clinoterapia específicamente como un tratamiento, ¿no? Más que quizás como medidas adicionales, ¿no? A finales de la década de 1950, en el Hospital Víctor Larco Herrera se denominaba clino, como una abreviación de clinoterapia, al ambiente donde se administraba la cura del sueño, ¿no? Que era también otro de los tratamientos que surgieron y que, bueno, era derivado de la psicofarmacología, ¿no? A ver un momento. Uy. Ya, en cuanto a la fisiología o las propuestas fisiológicas, ¿no? La aparición y difusión de otros métodos de... disculpa. Uy, sea como que sea. A ver. Como que se ha desconfigurado un poco la... Si no, acá logrando, creo un poco... Me parece que cuando lo pongo en pantalla... ¿Ahí se puede leer? Sí, está bien.
mejor, porque si no se va a desconfigurar cada vez que lo pongan. Ya. En cuanto a la fisiología, en ese contexto, ¿no? En esa época que, digamos, está en la tesis de 1901, ¿cuál proponen que era la fisiología o cómo funcionaba el tratamiento de la clinoterapia? Se proponía que el sujeto sometido a reposo, en el lecho, se mantenía una inactividad física, ¿no? Por tanto, los nervios sensitivos periféricos no producían la conciencia en movimiento ni había una excitación periférica. Y como consecuencia de esto no había una señal al nivel central, y bueno, por tanto había un reposo psíquico y eliminaba así la causa de las emociones que eran como quizás la causa de estos estados mentales alterados, ¿no? Al haber un reposo psíquico se calmaba de alguna manera estos pensamientos que podrían estar muy agitados, ¿no? Se describían también cambios fisiológicos, disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria, descenso de la temperatura central, elevación de la presión arterial y disminución de peso. Ahora, uy. Ya. Otra explicación relacionada ya a los preceptos del tratamiento moral que, bueno, fue un tratamiento que surgió a fines del siglo XVIII, ya bien entrados el siglo XIX en Francia, propuesto inicialmente por Pinel, que tenía que ver con tratar a los enfermos mentales con la razón, ¿no? Que era, digamos, el mayor precepto de esa época que tenía que ver con el siglo de las luces, con la Revolución Francesa, ¿no? O sea, de alguna manera hacer al enfermo mental entrar en razón, gracias quizás a la voluntad o a la presencia del alienista, del médico, ¿no? En parte había una explicación de la clinoterapia de cómo funcionaba en base al tratamiento moral, y era que postulaba que el alienado podía poseer una vaga conciencia de su enfermedad, o incluso tener intervalos de lucidez, ¿no? Al estar en el lecho, ¿no? Así comprendería de a pocos que en verdad estaba enfermo y que necesitaba ser cuidado, y de alguna manera se le iba yendo la desorientación, la locura, ¿no? O sea, el hecho de estar completamente echado podría de alguna manera hacer que por momentos se dé cuenta, recupere la conciencia, la razón, ¿no? Del estado en el que estaba, ¿no? Las indicaciones que se mencionan también para las nosologías de esa época, hay que mencionarlo, tanto en formas agudas de locura como en episodios agudos de formas crónicas de locuras, ¿no? Uno, las psicosis tóxicas causadas por alcohol, por enfermedades infecciosas como la fiebre tifoidea, la viruela, enfermedades metabólicas, formas de locuras besánicas, la melancolía, excitaciones maníacas, que no son exactamente lo mismo que hablar actualmente de melancolía o manía. Tenían conceptos quizás un poco más amplios, se referían a, sobre todo, a formas agitadas de locura, por así decirlo. Y otras indicaciones que encontré, ¿no? La psicosis de la pubertad, la demencia de Meynert, formas de delirios sistematizados progresivos, locuras histéricas, formas de locuras que aparecían en las epilepsias, que ahora podrían llamarse las psicosis positales, interictales, la parálisis general progresiva que sabemos se asocia a las sífilis terciarias, locuras morfológicas, quizás asociadas a retraso mental, y otros estados neuróticos tales como la neurastenia, ¿no? Ya en cuanto a medidas coercitivas y clinoterapia, ¿no? En un primer momento vimos todo este entusiasmo que hubo por el uso de la clinoterapia, que habría un trato más humano, digamos, a los enfermos mentales, junto con otras medidas como el open door y el no restrain, ¿no? Y bueno, fue una alternativa importante a las celdas de reclusión, las camisas de fuerza, otros métodos restrictivos más cruentos, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, la postre, con su evolución, se vio reducida conceptualmente al simple aislamiento en una habitación, ¿no? Muchas veces en condiciones no apropiadas, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona, ¿no?
la expectativa que hubo en su momento cuando se empezó a implementar la clinoterapia, ¿no? Este nuevo régimen creó una nueva era en psiquiatría, permitiendo la observación clínica continuada y el estudio de la psicosis en conjunto. Este modo de tratamiento hace olvidar la camisola de fuerza, el hecho hace desaparecer las celdas, disminuye la intensidad de la agitación, no se ve más esos estados congestivos que terminan a menudo en el delirio agudo y la muerte. El sueño, cuando sobreviene, es más reparador en el hecho que en el piso de una celda. El enfermo es mejor cuidado, conoce mejor a sus enfermeros y recíprocamente. Pero ya empiezan a haber menciones al uso concomitante de la clinoterapia con medidas más restrictivas, ya desde, incluso desde sus inicios, ¿no? O sea, de mediados del siglo XIX, ¿no? Se menciona que reposo sería la primera medida terapéutica a ser tomada, pero había casos, obviamente, como los hay ahora, de pacientes muy agitados, que pues sería prácticamente imposible obligarlos a permanecer por horas en el lecho porque estarían inquietos, agresivos, ¿no? Y mencionaban que se podría reforzar, entre comillas, la clinoterapia con el uso de amarras, camisas de fuerza, con correas de contención, con sábanas, incluso hasta llegar a una especie de envoltorio húmedo, que era envolver al paciente con sábanas, y bueno, y mojarlo, y que con eso lo mantendrían enrollado por varias horas y calmado, para que pueda permanecer en el lecho. O sea, ya había como una imposición del tratamiento, y de alguna manera o de todas las formas se trataría de hacer permanecer al enfermo ahí, en el lecho, ¿no? Acá hay otro texto, ¿no? Hubo algunos que rompieron las paredes por lo fuerte que las golpeaban, así que tuve que usar camisa de fuerza con puño. Se amarraba al paciente con las manos hacia atrás, pues los pacientes de aquella época eran fuertes y agresivos. La contención mecánica era con una faja, como si se vendase una persona. Entonces el individuo estaba completamente inmóvil, no podía moverse durante 8 horas. En nuestro país, en el Instituto Nacional de Salud Mental, desde su fundación en 1982, contó con ambientes de aislamiento, que fueron más conocidos como clinoterapia, ¿no? En un informe de la Defensoría del Pueblo del 2004 señaló que el aislamiento clinoterapia se produce cuando la persona es conducida con cuidado de no generar un daño en su persona a un ambiente especialmente acondicionado para que pueda permanecer sola sin que se autoagreda. Ya más bien como ya toma el concepto de un cuarto de aislamiento, es la evolución que vemos en el siglo XX de este concepto. Obviamente ya el uso de la clinoterapia como tratamiento ya deja, ya desde 1940-50 ya deja de llamárselo un tratamiento, es simplemente una medida más, ¿no? En este mismo informe de la Defensoría del Pueblo puede observarse un uso de clinoterapia que podría incluir un trato discriminatorio o con criterios de conveniencia para el funcionamiento del servicio. Por ejemplo, ponen el caso de para permitir la preparación de la medicación o la entrega del turno sin extracción, quizás esos pacientes más agitados, más inquietos, más problemáticos, los ponían en estos ambientes de aislamiento, ¿no? Para los cambios de turno o cuando quería dormir quizás el personal, o sea, podía darse esos casos, ¿no? Igualmente en el 2004, la Asociación Mental Disability Rights International y la Asociación por Derechos Humanos documentaron un uso inadecuado de los cuartos de reclusión, ¿no? La deshidratación era un peligro real para los individuos mantenidos en reclusión durante largos periodos de tiempo. Y vale mencionar la nueva ley de salud mental, que, bueno, tiene un enfoque, digamos que va del tercer nivel de atención a reforzar ahora el primer nivel de atención con los centros de salud mental comunitarios, y hay un enfoque importante en derechos. Bueno, el artículo 28 de esta ley de salud mental prohíbe explícitamente el uso de cualquier medida restrictiva en todos los servicios de salud, así como el uso de cualquier medida que vulnere los derechos de los usuarios, tales como, entre otros, el uso de cuartos de aislamiento, ¿no? Toda esta bibliografía que pude revisar me sirvió para escribir este artículo publicado en la revista de Neuropsiquiatría del año pasado, junto al doctor Santiago Stucky, a quien nuevamente agradezco por esta invitación. Bueno, acá tenemos un poco de la bibliografía y eso sería todo. Muchas gracias, doctor Macavilca, por su presentación. Damos paso ahora a las preguntas o comentarios del público sobre el tema.
Me permito hacer un comentario, o más que todo resaltar algo que ya dijo el doctor Macavilca, y es en torno a cómo un procedimiento que en su momento fue presentado como una forma de aliviar, digamos, las restricciones que se imponían a los insanos en los manicomios, terminó después de mucho tiempo y por un cambio no muy claro, refiriéndose justamente al encierro que se le daba a estas personas, ¿no? Originalmente clinoterapia era simplemente el descanso en la cama, algo que puede parecer muy obvio, pero que en su momento fue catalogado como una renovación de los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Pero a la postre fue simplemente un encierro en cuartos bastante pequeños, ¿no? Esto nos muestra cómo, pues, el concepto puede ir cambiando, aunque la palabra se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta para el doctor Macavilca? Actualmente, una pregunta. Actualmente, los pacientes de agitación psicomotora siguen siendo sujetados en las camas para luego medicarlos y ponerles fármacos sedantes y inhabilitarlos por un tiempo. Pero el electrochoque que se colocaba era una forma de vaciar las vesículas sinápticas y hacer que salga la adrenalina y noradrenalina de estas vesículas sinápticas, haciendo que el paciente tuviese el efecto que tienen los antipsicóticos, porque los antipsicóticos lo que hacen es evitar el release o el reciclaje de las catecolaminas a las vesículas sinápticas. Entonces, en la farmacoterapia o en la quimioterapia psiquiátrica, los antipsicóticos hacían lo mismo, pero es posible, yo pregunto, ¿es posible que ahora haya otros fármacos para la agitación psicomotora que no sean los ya conocidos? Bueno, actualmente en agitación psicomotriz, ¿no?, lo que recomiendan las guías son sobre todo el uso sinérgico de antipsicóticos y sedantes tipo sobre todo las benzodiazepinas, ¿no? Se ve que regulan GABA, dopamina, ¿no?, principalmente, ¿no?, y ayudan a calmar, ¿no? El uso de sujeción debe ser lo mínimo posible. Si no es necesario, imprescindible, no se debe usar, a menos, bueno, que estemos ante agitaciones muy tenaces. Bueno, se tiene que usar un rato, se inyecta al paciente, está más calmado y, bueno, se le tendría que soltar, ¿no? Obviamente no se recomiendan los cuartos de aislamiento. Y la terapia electroconvulsiva sigue siendo un método válido, lamentablemente no tan difundido, pero que sí cuenta con sus evidencias, sobre todo, bueno, en trastornos afectivos tipo trastornos bipolares en fases maníacas, formas severas de depresiones tipo una melancolía muy severa, catatonías, tienen sus indicaciones bastante precisas y útiles. Y bueno, lamentablemente ahora por el tema de la pandemia, al menos en el instituto Noguchi, no, digamos, se ha cerrado el ambiente de terapia electroconvulsiva y bueno, estamos priorizando sobre todo el uso de psicofármacos, ¿no? No sé, en el hospital Larco Herrera, doctor Stucky. En el hospital Larco Herrera actualmente no hay un equipo de terapia electroconvulsiva. Hasta donde yo sé. Sí, doctor Chumbe, adelante. Prenda su micro, por favor. Muy buenas noches. Verdad que la tarde y la noche de hoy ha sido muy, muy gratificante, y en esta fase sería muy importante precisar de parte de usted, doctor, la utilidad que representa en el momento actual los centros de salud mental comunitaria. Cierto es, este milenio es el milenio de las epidemias
no sé si el nombre correcto es alteraciones mentales severas y crónicas, ¿no? Depresión, esquizofrenia. Y en los centros laborales, el burnout o los famosos síndromes del quemado, que requieren una atención en el primer nivel, de algún modo, que sería el contacto para luego, indudablemente, tener la interconsulta con el especialista. Me gustaría mucho un comentario suyo. Sí, doctor. Estamos en pleno proceso de esta reforma de la salud mental. Previamente, hasta antes del 2005, digamos, todo lo que era psiquiatría, salud mental, estaba básicamente en tercer nivel de atención, o sea, en estos institutos especializados, hospitales especializados, sea el Noguchi, sea el Arco Herrera, o sea el Valdizán, ¿no? Donde tenían que, de alguna manera, acoger toda la demanda de estas enfermedades de salud mental. Pero había, obviamente, y la misma Defensoría en ese informe también del 2004 revela, ¿no?, que había una brecha muy grande por cubrir. Casi el 90% de los pacientes con depresión, ansiedad, no recibió un tratamiento adecuado o no recibió un mayor tratamiento. El acceso a fármacos o psicofármacos en primer nivel era escaso, mínimo. Bueno, surge esta idea de hacer esta reforma, llevando la salud mental, la atención especializada, no solo de psiquiatras, ¿no?, también médicos de familia, servicio social, psicología, enfermería especializada, a centros del primer nivel de atención, usualmente del nivel 1-3, 1-4, con estos especialistas en la mayor parte de las localidades, no solo en Lima, sino también en provincias, y que puedan atender esta demanda, ¿no? Ahora hay más de 150, casi 160 centros de salud mental comunitario en todo el país, y la intención es cerrar esta brecha, y más aún ahora sabemos con la pandemia que hay graves efectos a largo plazo neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad, insomnio, estrés, burnout. Personal de salud es un personal que está con muchos factores de riesgo para desarrollar también estas secuelas, ¿no?, de todo este tema de la pandemia. Y creo que esta reforma es un paso importante en poder atender a la población, a nuestros mismos colegas, ¿no? Algo muy importante. Muchas gracias. Doctor Stucki, antes de que cierre la sesión, sería bueno que reconozcamos y agradecer la participación de los estudiantes de la Facultad de Medicina San Fernando a través del Club de Historia de la Medicina Peruana San Fernando. Hay un grupo de estudiantes que están dentro del Zoom que nosotros tenemos y están participando de manera activa, siguiendo nuestras conferencias. Y también, como secretario, mencionar que tenemos el PIN, el estatuto y el diploma de todos los conferencistas de incorporación, que se les hará entrega con la presidencia cuando finalice este periodo de pandemia. Tenemos una deuda de entrega física, posiblemente en una ceremonia especial de los diplomas que lo acreditan como miembros de la asociación. Y también mencionar que debemos hacer una carta, porque en sección pedidos debí yo pedir al señor presidente que hagamos una carta al doctor Jorge Cerquén por haber sido mencionado y nombrado director honorario de la clínica Maison Santé. El doctor Jorge Cerquén Jiménez es antiguo miembro de la Asociación de Historia de la Medicina. Lo mismo que al doctor Uriel García Cáceres, hacerle llegar una carta de felicitación por haber recibido la condecoración de Orden al Mérito de Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz, entregado por el presidente Francisco Sagasti. Creo que es un deber del Consejo Directivo y de la Asamblea hacer llegar la felicitación a todos los miembros que son reconocidos debidamente. Gracias. Vamos a dejar las palabras al doctor Aurazo, me parece. Bueno, colegas, ha sido una tarde bien productiva. Cada vez más los temas que se exponen
son de mayor conocimiento. Y de mayor conocimiento que nos ayuda a los que no somos especialistas en lo que dicen nuestros conferencistas, a nuevos conocimientos, o cuando por lo menos a que nos actualicen en algunos conocimientos que no los tenemos. Me queda nuestro secretario hacer recordar de que muchos miembros de nuestra institución son reconocidos de una manera especial. Es por eso las condecoraciones que se le da. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de que ellos y desde luego se le hará, como ha dicho el secretario, unas cartas de reconocimiento de parte nuestra por su reconocimiento a los méritos que les ha dado otras instituciones. Quisiera yo hacerle recordar a todos, ya yéndome a conocimientos prácticos, de que debemos estar al día económicamente con nuestra institución. Y tienen ustedes que por correo hacer los giros convenientes. Pueden consultar con nuestro secretario, el doctor Edgar Morales, el número de la cuenta bancaria, de tal manera de que nuestra institución esté al día económicamente. Y como ya he manifestado, estamos nosotros ahora en ser reconocidos por la SUNAR y que tenemos que hacerlo, y con ello somos una de las pocas instituciones científicas reconocidas oficialmente. Eso debemos tenerlo nosotros en cuenta, de que somos una institución completamente responsable de lo que somos. No habiendo otras inquietudes, doy por finalizada esta sesión y citándoles para el último martes del mes de febrero. Muchas gracias, colega. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta el próximo martes. De manera, buenas tardes a todos. Bueno, martes pero, para mí tengo clases, por eso llego tarde. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.